Fui a ver el último triatlón de Golfito y luego Quepos, y se siente demasiado la adrenalina, el ambiente que se vive es muy bonito. Así nació el encanto de esta generaleña de 17 años por el triatlón. Ella es parte de tres muchachas que están entrenando para buscar una clasificación histórica para Pérez Zeledón en Juegos Deportivos Nacionales. Los retos en esta disciplina son grandes, pero ella los enfrenta con gusto. A nadar, aguas abiertas, en lo que es entrenando para, digamos, la adaptación allá en salir de las piscinas y seguir entrenando en lo que es aguas abiertas, corrientes, cómo reaccionar, qué hacer, qué no hacer y todo. Todo eso que es como lo más difícil de cambio de una, digamos, de entrenar natación a pasar a entrenar triatlón. El sueño se representará al Valle del General en las justas nacionales. Ahorita eso es como lo que más me motiva, ir y entrenar fuerte para poder hallarnos en lo que son ya eliminatorias y con un buen lugar, ojalá. Una deportista que trabaja en silencio, pero con grandes deseos de triunfar.